Hola, buenos días y buenas tardes. Bienvenidos al Rosario Diario de Gospa Art. Mi nombre es Laura Morales, soy colombiana, vivo en París y quiero dar las gracias de antemano por acompañarme a rezar este rosario, por acudir a la llamada de la Santísima Virgen María. Hoy pediremos por las intenciones que cada uno de nosotros vaya indicando en el chat. Y recordamos que rezamos este rosario todos los días a las 4 de la tarde, hora española, y en la descripción del video están indicados los horarios en el resto del mundo. Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Hoy, como todos los días, vamos a leer tres mensajes de la Virgen de la Paz, la Virgen de Menyugorje. El primer mensaje que vamos a leer hoy es el mensaje del 25 de enero del 2001. Queridos hijos, hoy los invito a renovar la oración y el ayuno, aún con mayor entusiasmo, hasta que la oración se convierta en alegría para ustedes. Hijitos, quien ora no teme al futuro, quien ayuna no teme al mal. Les repito una vez más. Solo con la oración y el ayuno hasta las guerras pueden ser detenidas. Las guerras de la incredulidad, del miedo por el futuro. Estoy con ustedes y les enseño, hijitos, es en Dios que está su paz y su esperanza. Por eso acérquense a Dios y póngalo en el primer lugar en sus vidas. Gracias por haber respondido a mi llamada. Mensaje del 25 de marzo del 2005. Queridos hijos, hoy los invito al amor. Hijitos, ámense con el amor de Dios, en cada momento, en la alegría y en la tristeza. Que el amor prevalezca y así el amor comenzará a reinar en vuestros corazones. Jesús resucitado estará con ustedes y ustedes serán sus testigos. Yo me regocijaré con ustedes y los protegeré con mi manto materno. En particular, hijitos, miraré con amor vuestra conversión cotidiana. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de septiembre del 2011. Queridos hijos, hoy con todo el corazón y con el alma llena de fe y de amor y hacia el Padre Celestial os he entregado y os entrego nuevamente a mi Hijo. Mi Hijo, a vosotros, pueblo de todo el mundo, os ha hecho conocer el único Dios verdadero y su amor. Os ha conducido por el camino de la verdad y os ha hecho hermanos y hermanas. Por lo tanto, hijos míos, no deambuléis inútilmente, no cerréis el corazón ante esta verdad, esperanza y amor. Todo alrededor vuestro es pasajero y todo se desmorona. Solo la gloria de Dios permanece. Por eso, renunciad a cuanto os aleja del Señor, adoradlo solo a Él, porque Él es el único Dios verdadero. Yo estoy con vosotros y permaneceré junto a vosotros. Oro de manera especial por los pastores, para que sean dignos representantes de mi Hijo y os conduzcan con amor por el camino de la verdad. Os doy las gracias. Intentamos durante la oración silenciar los móviles y apagar todo lo que nos pueda generar distracción. Y recordamos que para una mejor oración recemos con y desde el corazón, en silencio. Invitamos a rezar este santo rosario a la Santísima Virgen María, a su castísimo esposo San José, a todos los santos, a todos los ángeles y a las almas del purgatorio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo Consolador, concédeme el don de la fortaleza. Fortalece mi alma para superar las dificultades de cada día, los tormentos de las persecuciones y las insidias del maligno. Ayúdame a ser fuerte en medio de las debilidades espirituales, para que yo sea señal de tu amor y tu bondad. Espíritu Santo de luz, concédeme el don de la sabiduría, que tenga el discernimiento necesario para distinguir el mal del bien, la mentira de la verdad, la guerra de la paz. Que tu sabiduría ilumine los espacios confusos de mi alma. Espíritu Santo Paráclito, concédeme el don del entendimiento, para que comprenda correctamente la voluntad del Padre Celestial en mi vida. Ayúdame a entender al prójimo con amor, misericordia y paz. Que comprenda con todo mi ser el amor de Cristo por mí y por la humanidad. Espíritu Santo, abogado celestial, concédeme el don de la ciencia, que iluminado por tu luz divina comprenda correctamente los planes de Dios para mi vida y sea obediente a las enseñanzas divinas, y sea así una señal permanente de la misericordia del Maestro Jesús en el mundo. Espíritu Santo, consejero divino, concédeme el don del consejo, ilumina mi entendimiento, para que yo busque a Dios, para que yo busque en Dios las respuestas a mis dudas e inquietudes humanas y espirituales. Pon en mis labios palabras que restablezcan la paz en el mundo y ayúdame a llevar siempre un consejo que devuelva a las almas afligidas la serenidad de Dios. Divino Espíritu Santo, concédeme el don de la piedad, que mis oraciones sean puentes de amor, que unan mi corazón al corazón de Dios Padre y de Cristo Señor, que mi fervor espiritual se renueve siempre para que mi alma fructifique en la fe y en la esperanza. Espíritu Santo, consolador de los afligidos, concédeme el don del temor de Dios, para que tenga siempre frente a mis ojos la bondad divina, y que mis pensamientos y palabras y acciones no sean una ofensa al amor misericordioso del Padre Celestial. Amén. Con sencillez y desde el corazón invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor. Abrimos nuestros corazones a tus dones. Inspíranos para que por las meditaciones de este santo rosario toques nuestros corazones y transformes nuestras vidas a través de nuestros actos. Moldéanos para la santidad y el ejemplo a los demás. Anima a estas almas que rezamos el santo rosario a la fe y a la oración y llénanos de ánimo y júbilo por amor al Padre. Ahora, en silencio, damos gracias y pedimos por nuestras intenciones particulares por las que vamos a rezar todos. Gracias, Señor, porque nos despertamos hoy.
porque estamos viendo el amanecer de un nuevo día. Gracias por nuestra salud, por el techo, por nuestra familia. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por lo que no ha llegado, lo que no llegó. Gracias por lo que ya no está aquí. Te damos gracias, Señor, por iluminar nuestra vida, por ser nuestra luz y nuestra esperanza. Gracias por las personas que nos rodean, por las buenas amistades que se quedaron en nuestra vida. Gracias por este santo rosario que nos fortifica y nos da esperanza. Gracias por escucharnos en todo momento, por todas las cosas que nos regalas, por esos detalles de amor que tienes con nosotros. Y te ofrecemos este santo rosario por la paz en el mundo y en nuestras vidas, por el triunfo del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, por las intenciones de la Santísima Virgen María, porque cumplamos los mandamientos de la ley de Dios. Te pedimos que cuando estemos en dificultades, en situaciones difíciles, pensemos, ¿qué haría el Señor en este momento? ¿Qué haría la Santísima Virgen María en este momento? Te ofrecemos este rosario por todas las benditas almas del purgatorio, por todo ese ejército purgante. Te ofrecemos este rosario por las necesidades de todas las personas que están hoy rezando este rosario en directo y en diferido. Por todas las que ya no están con nosotros, por los que pasaron alguna vez por este santo rosario. Y sigamos pidiéndole al Señor por nuestras necesidades, por nuestros dolores, por nuestra conversión. Recordemos que Jesús está aquí, que cuando dos o más personas se reúnen en su nombre, Él está aquí con nosotros. Recordemos las palabras de Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vemos tres niveles: pedir, 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 orar, buscar, es ir algo más lejos, buscar, encontrar algo que no se ve. Llamar a la puerta es golpear varias veces con insistencia. Tengamos un diálogo sincero y auténtico con nuestro Señor. Pongamos todos nuestros anhelos, nuestras dificultades, nuestros sueños, todo lo que le agradecemos, pongámosle todo en sus manos al Señor y confiemos que Él nos escucha. Que las puertas se abrirán con nuestras oraciones. Y todo esto te lo pedimos porque creemos en Dios Padre. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca cantará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Virgen purísima, antes del parto, purifica nuestros pensamientos. Virgen purísima, después del parto, purifica nuestras palabras. Virgen purísima del parto, purifica nuestras obras y deseos. Que no deseemos nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora con mucha sinceridad, con mucha honestidad y con un corazón contrito, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Perdón, Señor, por todos los pecados que hemos cometido, por haber faltado a tus mandamientos. Perdón por ese pecado recurrente que nos hace daño. Te pedimos perdón por el dolor que te hemos causado a ti, a nosotros mismos y a nuestros hermanos con nuestros pecados. Por todas las veces que he actuado mal de obra, pensamiento y omisión. Por todas las veces que he causado tristeza con mis palabras. Por todas las veces que no supe controlar mi temperamento. Y he herido a mis hermanos. Perdón por las palabras ociosas que hemos pronunciado, por esas palabras desperdiciadas, vanas, necias, por haber participado en chismes, en críticas, en comentarios frívolos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y recordemos que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Las palabras deben curar, construir, proteger. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Ayudados de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados
Y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Aquí estamos, Madre, guíanos. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gloriosos. Cuando contemplamos algo, se transfiere algo de lo que estamos contemplando. Contemplemos entonces la bondad y la gloria de Dios en los misterios gloriosos. El primer misterio glorioso es la resurrección del Señor. La alegría de Cristo que vence a la muerte. Lealtad. Los apóstoles son leales. Enemigo de la perseverancia es el desaliento, el abandonar. El triunfo de Jesús. Es el primer día de la semana y las mujeres quieren hacer un último servicio al Señor, ungir su cuerpo. Y se encuentran con algo más de lo que podían esperar. El sepulcro vacío. Cristo ha vencido la muerte y queda así culminada la redención. Nos alegramos contigo, Madre nuestra, y te pedimos a ti, que supiste estar al pie de la cruz, que sepamos mantener firme la esperanza en la victoria de Cristo. Ofrecemos este misterio por las intenciones de Marlene del Sol, por la reunificación de su hijo Cristian del Sol, Loza del Sol, por el proceso de parol humanitario, por las intenciones de Luz Elvira Erazo, por sus hijos, por nuestras familias, por la salud de su hijo Amadeu y por la solución a su favor. Por las intenciones de María Leonor Delgado, por la salud mental, psicológica y espiritual de su hija Silvana, por las intenciones de Candelaria Morina, por su sobrino Agustín, su cuñado Alfonso, su marido Juan Ramón y toda la familia, también por su salud propia, por las intenciones de Ana Cristina, por ella misma, por su familia Ulloa Pérez, especialmente por su esposo Einstein. Por las intenciones de Lau R., por su hijo Kevin, para que nuestra Santísima Madre lo siga protegiendo de todo peligro físico, mental y espiritual. Porque no tenga más miedo y el Señor lo llene de confianza y utilice todos los dones que Dios los dio, los aproveche y tome siempre las decisiones adecuadas. Por las intenciones de Marcela. Por su hija Victoria, porque la Santísima Virgen María la cubra con su manto y sane sus aflicciones, también que corrija sus errores, y por todas nuestras familias, por las familias de cada uno de nosotros que estamos rezando este rosario en directo y en diferido. Porque nuestra Santísima Madre los cubra con su manto a todos y se los presente siempre a nuestro Señor, a su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El segundo misterio glorioso es la ascensión del Señor. Cristo, que nos abre la esperanza del cielo y anima a sus apóstoles a extender el reino de Dios. La llamada al apostolado. Jesús ha estado con sus discípulos 40 días para darles la alegría de su compañía y las últimas instrucciones. Pero llega el momento de la despedida. Es el momento de actuar, de llevar el mensaje de Cristo por todos los rincones del mundo. Virgen María, que sepamos estar muy llenos de Dios y que sintamos la urgente responsabilidad de prender con el fuego de su amor a todos los que encontremos en nuestro camino. Ofrecemos este misterio por las intenciones de Isabel, por su hijo Arturo Misael, para que nuestra madre proteja todos sus caminos, le dé orientación y guía, que siga sus estudios en la universidad y que le ayude mucho en sus problemas de nervios. Nuestra madre lo ve y sabe que es un joven muy bueno, que la acompaña a la iglesia. Por las intenciones de Gabriela, por Cecilio y Denis,
dos niños que cambien su comportamiento, por la salud de sus padres, por la salud de su hija, por la conversión continua, por su familia, para que sigan siendo luz, fe y confianza, por el trabajo y toda necesidad laboral, por las intenciones de Blanca, por sus hijos María, Lucas, por Pedro, y porque el Señor le dé el don necesario para llevar todo según su voluntad. Por las intenciones de Delia, por las necesidades espirituales y materiales de la familia Pisa Martínez, por las necesidades de PIP, por una niña de 7 años, sobrina de una amiga, su nombre es Ámbar Paredes García. Tiene una segunda intervención. Mucha oración la ingresa en el 26 de enero, porque el corazón de esta niña supera ese trance. Y ofrecemos este misterio igualmente por la salud de todas las personas de nuestro grupo de oración, de todas sus familias, por los enfermos que en este momento necesitan más de la mano de nuestra Santísima Madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo. Alegría de estar en el camino seguro dentro de la iglesia porque está iluminada por el Espíritu Santo. El nacimiento de la iglesia. Los apóstoles se quedan en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo. Y María, en medio de ellos, les enseña a perseverar en la oración. Es así como nace la Iglesia para ser presente a Dios en medio de los hombres a lo largo de toda la historia. Enséñanos, María, tú que eres madre de la Iglesia, a ver en ella no una institución lejana, sino la casa común de los creyentes que ha querido Dios para llevar al mundo su mensaje de salvación. Ofrecemos este misterio por las intenciones de Jessica, por la conversión de sus hijos y que nuestra madre no los suelte de su mano. Pablo, Gabriel, Montserrat, Vallejos, Orellana. Por su salud física, mental y espiritual. Por Annelies Vallejos, para que nuestra madre guíe sus pasos. Por Jessica misma, que está pasando por muchas aflicciones, por muchas luchas. Por las intenciones de Diana Larriba, por la conversión, salud espiritual, mental y física de su hijo Gustavo. Por las intenciones de Ilse Cabrera. Por sus hijos, sus nietos. Por la salud muscular y el habla de Ian Daniel y Eric Joel, por sus padres, por el trabajo para sus padres, y por Luz Belén Abigail, sus proyectos de estudio, por sus notas en la universidad. Te ofrecemos este misterio, Señor, también, Santísima Virgen María, por todos los enfermos del alma, por las personas que están sufriendo de depresión, por las personas que están pasando los momentos más difíciles de su vida, por todos los corazones rotos, por todas las personas que necesitan de tu mano, Madrecita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El cuarto misterio glorioso es la asunción de Nuestra Señora a los cielos. María, que es nuestra esperanza, nos muestra un anticipo de lo que será la resurrección gloriosa. La esperanza del cielo. Tú, María, has sido creada por Dios como la más excelsa de las criaturas, y ahora el Señor no ha querido que tú, su Madre Santísima, conocieras la corrupción del sepulcro. Por eso te abre las puertas del cielo. Eres así nuestra esperanza más firme, porque nos muestras un anticipo de lo que será nuestra resurrección gloriosa. Que tengamos en nuestro corazón esos anhelos de cielo para estar junto a ti contemplando el rostro de Dios. Ofrecemos este misterio por las intenciones y necesidades de Hilda Gallardo, por la salud de toda su familia, de la familia Flores Gallardo, por los estudios de su hija, para que pueda terminar muy bien su colegio y prepararse a seguir una carrera. Para que nuestra madre la cuide y la proteja mucho. Por su amado país, Perú, para que cese tanta violencia y llegue la paz. Por las intenciones de Carmen. Por sus hijos Julieta, Ivón y Gustavo, por sus trabajos. Por la salud en especial de Gustavo. Por sus adicciones. Por las intenciones de Yasne. Por la salud de su abuela, Juana Lucía, por su bienestar. Por las intenciones de Flor.
por la salud de su mamá Francisca Guillén, por su esposo Enrique Alarcón y por su conversión. Por las intenciones de María Isabel, por la familia Estévez Valencia, por todas sus necesidades de salud, espirituales y materiales, por la sanación y liberación intergeneracional, por sus sobrinos y sus sobrinas para que se acerquen más a nuestro Señor, por su hermana Claudia Liliana, para que siga perseverando en el camino de la santidad. Que las amistades que no le convienen se alejen, por los matrimonios de sus hermanos, para que sean rescatados. Por nuestro país Colombia, para que el Sagrado Corazón de Jesús reine y la Santísima Virgen María de Chiquinquirá nos guíe. Y por todas las intenciones y necesidades de trabajo de todo nuestro grupo de oración, por todos los muchachos y las muchachas que están estudiando y que se preparan a una vida laboral, por todas las personas que están buscando trabajo, porque el Señor bendiga nuestras intenciones, acciones y decisiones, porque nuestro ángel de la guarda nos guíe, nos ayude, nos acompañe y nos muestra el camino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El quinto misterio glorioso es la coronación de nuestra Santísima Madre como Reina y Señora de todo lo creado. Estamos en la corona de la Virgen. Dios nos ha marcado con el sello de la vocación. La intercesión de María. Padre, Hijo y Espíritu Santo han salido a tu encuentro para coronarte, porque eres Reina de cielos y tierra. Ante ti, María, los ángeles y los santos te colman de su alabanza, porque eres hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Porque eres la omnipotencia suplicante, acudimos a ti, María, sabiendo que no haces a desechar nuestras súplicas, oh Virgen gloriosa y bendita. Ofrecemos este misterio por las intenciones de Rosa, por sus hijos Eduardo y Andrea, por su madre Pilar, sus hermanos y toda su familia. Porque el Señor le conceda un trabajo muy prontamente. Por las intenciones de Mariana Vidal, por la salud y trabajo de todas las familias de este Santo Rosario. Por las intenciones de Elizabeth Álvarez de Zambrano. Por su familia Zambrano González y Álvarez, y Zambrano Álvarez. Y también por las intenciones de Hortensia Ortiz y de sus hermanos, por su salud. Y por las necesidades de las personas que en este momento están pasando por momentos difíciles en países en guerra, por las familias que se están separando a causa de la guerra, por las personas muertas en combate, por los niños, por las mujeres. Porque pronto se acabe el horror de la guerra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, por su salud, por la Iglesia Universal, por todas las estaciones, los grupos de oración en el mundo que promueven el Santo Rosario, por sus oyentes, sus benefactores, sus voluntarios y todas sus intenciones, por las vocaciones sacerdotales y religiosas.
Las intenciones del Santo Padre para enero son por los educadores. Oremos para que los educadores sean testigos creíbles enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las benditas almas del purgatorio. Por las benditas almas de todos los fami nuestros familiares fallecidos de todas las generaciones. Por aquellos que murieron sin sacramentos, en accidentes, asesinatos, en la guerra, secuestrados. Por todas las personas que murieron en violencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Por nuestro grupo de oración, por todos nosotros que nos reunimos todos los días alrededor de nuestra Madre a traerle este ramo de rosas, por cada una de nuestras intenciones y por aquella que es la más, la principal, la que más necesitamos en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías de la humildad. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser estimado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame, Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame, Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame, Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame, Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame, Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame, Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame, Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame, Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame, Jesús. Del temor de ser injuriado,
líbrame, Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame, Jesús. Que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo con tal de que yo sea lo más santo que pueda, Jesús, dame la gracia de desearlo. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y una muerte en cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio, concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Y nos consagramos a la Santísima Virgen María diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, te abro y te entrego mi corazón. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mis labios, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy toda tuya, Madre de Bondad, guárdame, utilízame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Y una oración de consagración a los corazones de Jesús y María. Oh corazones de Jesús y María, tan conformes y unidos que formáis un solo corazón, modelo verdadero del corazón que debe unir en un solo sentimiento a la familia cristiana, vednos delante de vosotros para consagraros solemnemente nuestro hogar y nuestros corazones que quieren ser como los primeros cristianos, un solo corazón y una sola alma. Vos habéis manifestado el deseo de reinar en nuestras familias y habéis mostrado en la casa de Nazaret ¿cuál debe ser el reino ideal de la paz y de la felicidad doméstica? Queremos, pues, a imitación vuestra y con vuestro auxilio, hacer de nuestra casa el reino de paz, de caridad y de piedad, donde triunfe la fe, donde revivan las santas costumbres de nuestros padres, donde se escuche la plegaria en común, especialmente el Santo Rosario, donde se viva la vida sobrenatural de los santos sacramentos. Dignaos bendecir nuestros deseos y propósitos, nuestras alegrías y dolores, nuestros intereses temporales y espirituales, que desde este momento os consagramos enteramente y ponemos confiadamente bajo vuestro manto y protección. Bendecid a los presentes y a los ausentes, a los vivos y a los difuntos. Mantened entre nosotros la paz familiar y en el momento de la prueba, danos la resignación necesaria con la voluntad de Dios y gracia para llevarla con verdadero espíritu de expiación. Oh santísimos corazones de Jesús y de María, escribid el nombre de nuestra familia. Repetimos el nombre de nuestra familia. En vuestros corazones, como prenda de especial protección de todas las dificultades de nuestra vida. Invocamos a San José, modelo de los padres de familia, para que os presente vuestra consagración y nos obtenga de vuestra bondad la gracia de poder reunirnos un día todos juntos, sin excluir a ninguno, para formar una familia de santos en el cielo. Amén. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la oración a nuestro ángel de la guarda. Ángel de la paz, ángel de la guarda, a quien soy encomendado, mi defensor, mi vigilante centinela. Gracias te doy que me libraste de muchos daños del cuerpo y del alma. Gracias te doy que estando durmiendo me velaste y despierto me encaminaste. Al oído con santas inspiraciones me avisaste. Perdóname, amigo mío, mensajero del cielo, consejero protector y fiel guarda mía, muro fuerte de mi alma, defensor y compañero celestial. En mis desobediencias, vilezas y descortesías, ayúdame y guárdame siempre, de noche y de día. Amén.
y bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Miradme con compasión. No me dejes, madre mía, hasta morir en tu amor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Y vamos a ofrecerle una oración a San José por el trabajo. Y vamos a poner una persona que en este momento pensamos en ella que necesita el trabajo. Entonces vamos a pensar todos en esa persona y vamos a pedirle al Señor que pronto esta persona pueda comenzar a trabajar. Glorioso San José, modelo de cuantos deben trabajar con el sudor de su frente, consígueme la gracia de considerar el trabajo como expiación para satisfacer tantos pecados. Hágaseme trabajar en conciencia, prefiriendo el fiel cumplimiento de mis deberes a mis inclinaciones caprichosas. Haz que trabaje con agradecimiento y alegría, poniendo todo mi empeño y honor en aprovechar y desarrollar por medio del trabajo todos los talentos que he recibido de Dios. Mandadme trabajar con tranquilidad, moderación y paciencia sin que me atemoricen el cansancio y las dificultades. Inspírame a menudo pensamientos en la muerte y en la cuenta que debo rendir del tiempo perdido, de los talentos malgastados, de las omisiones y de toda vana complacencia en éxitos obtenidos, tan contraria al honor de Dios. Todo según tu ejemplo, oh Patriarca San José. Y nos despedimos de la Santísima Virgen María diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos amas y proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por haber aceptado la invitación de la Santísima Virgen María a rezar este Santo Rosario. Recordamos dar al like, compartir el rosario para conseguir mayor visibilidad y podernos unir más y más personas a rezar este Santo Rosario. Si estás hoy aquí por la primera vez, te damos la bienvenida, te pedimos que te suscribas y solamente quería decirte que esto no es casualidad, que es la Virgen María que te trajo y como nos trajo a todos nosotros. Que Dios los bendiga a todos, que los acompañe en este día. Y que todo el amor y el cariño de nuestra Santísima Virgen María lo sintamos muy profundamente esta semana. Que Dios los bendiga, los acompañe y toda tuya María y nada sin ti. Hasta mañana.